I think you've got what it takes. Don't listen to him. You're going to be amazing. Connecting you to our commander now. Guys, take your positions. Lock, flip the switch. Whenever you're ready, Commander. Okay, Commander. Ramirez is counting on you to get those survivors to safety. Hello, Ray? If you can hear me, now would be a great time to hurry up. Copy that. Weapons and building systems coming online. Now. Yeah, back in action. We got a pack of huts set ahead. What's our firepower situation? See for yourself. Lead the way, Commander. Out here, Ramirez. I've been holding down the fort, but nowhere safe for long. Well, we're here to help. To build our way out of the cave. Enter build mode and select stairs. Building. Gonna need a bigger gun. A much bigger gun. We can help with that. We need some crafting materials. Try smashing up some cars and trees. Trees are good sources of wood for building and twine for crafting.
choice. Cars are a trusty source of metal, nuts and bolts, and mechanical parts. Inventory, click on the gun icon, select it, and craft. On your map. Let's go protect those survivors. Out there. You're not that lucky. What's your status? We can't find a way out of here soon. All this gun is dead.
Don't worry, hermano. We're working on it. No need to worry. We've got your back. Let's place some traps. To keep husks from getting inside, place traps in front of the door. Traps should buy us some time. Let's see how those survivors are holding up. Hang tight. We're gonna take care of it. Ramirez? I'm getting some seriously weird readings here. What's on the other side of that wall? No clue. We couldn't find our way in. I can fix that. Enter edit mode. Select the square in the middle and the square below it to create a door. Some sort of rocket. Some sort of rocket. Actually, wait! It's the best sort of rocket! Commander, there's a satellite on board. If we have a satellite, we can guide Ramirez and the survivors back to our home base. Then let's launch this thing. Liftoff. That's strange. Someone converted this rocket to run on blue glow. Okay, then, let's find some blue glow. Explore the rooms near the rocket. There should be some blue glow close by. Hmm.
Listen up. Add the blue glow to the rocket. Great. Now get outside before you're engulfed in flaming rocket exhaust. We need to keep that rocket safe until launch. Another wave's coming. I need some backup. Don't take any chances, Lenny. I'm on my way. What the hell is that thing? Get out of there! I think I can hold it! Great job out there. Thanks to that launch, we can now connect to our very own satellite. Let's take a look. I'm sure it's not that bad. Oh, wow. That is terrible. I stand corrected. Wow. Oh, great. They're in space too. Let's deal with that later. Place.
believe it. People are still alive out there, and we can save them. This could be our thing. Where do we start? Oh, I get it. I have people I'm looking for, too. Look, so what if there are storms and monsters? If we all pull together, we can bring all of them home. What do you say? They're closing in too fast. We're not gonna make it to the door. That's our cue, Commander. Pop, head down and prepare the storm shield. You'll be fine. Out you go. Stay behind me. Pick up the pace, Pop. Nah, take your time. It's only a horde of monsters. Good timing. Thanks for guiding us home, Commander. Welcome home, everyone. You are now protected by a temporary storm shield. But I think I know how to turn this little home base into something incredible. If we can upgrade and protect it, this storm shield could keep you and everyone you rescue safe from the storm. And that's where you and your construction chops come into play. You are a talented builder, like Frank Lloyd Wright or Bob. So let's get started. Go activate the storm shield. Resources to build that quite yet. And here's what we do have the time and resources to build. Still good. Let's get started with the basics. Can't build without resources. Let me send some for you. Around the storm shield. Let's start with walls. You have wood, stone, and metal. Thank you.
Now, add a door. Next, you'll want to build some floors and ceilings. Nicely done. Looks like we could use some traps. Place a floor, ceiling, and wall trap.
Now let's finish the build. Here's what you need to construct. Low walls are great for slowing down the enemy, and they don't get in the way of your bullets. Deselect the two top rows, and make sure the bottom three panels are selected. Make sure to select the low piece you removed to make the door. Thank you.
Confession time. I broke the airstrike. Let's not dwell on who crashed what into a mountain, all right? So for now, we'll stick with grenades. Here's a target for you. Try throwing a grenade at the target. Grenade out! Nicely done! Looks like we're ready to defend. If your walls take damage during the fight, you can repair them as long as you have enough of the matching material. You may want to craft some more ammo, but after that, you're all set. When you're ready to start the fight, select Expand Shield from the Storm Shield console. Shield power increasing. As expected, the shields have gone a little flaky. Let's see if the storm notices. I think it did. You've got this, Commander. Defend your storm shield.
The shield is up, the survivors are safe, and Ramirez is ready for action. Huh, not a bad start. Locke, let's see that status report. Okay, good reporting. Just one small note. Let's maybe try not to cry in the war room. Even if the storm is closing in and our power reserve indicators are... Teeny treasures! ...flashing red, which is not energy efficient at all. But none don't of that matters, candy. Because we've got VenderTech on our side. Our sensors are picking up an active VenderTech research facility in this zone. Lead the way, Commander. The fate of the world now rests on you, me, and some guy from tech support. Who, let's face it, may no longer be with us. I've marked his last known location on the minimap. Let's check it out and hope for the best. Money. Money.
Dani. Ah, venga. Mira, estamos en una misión. Tradeamos. Tengo un arma de 43. Mira, una legendaria. Que se la ha quitado un chaval. Soy loco. ¿Qué? Soy loco. Mira. Este, ¿quién es? ¿Quién eres? Dani. Yo, este. Este soy yo. Mira, te voy a dar una cosa. Bueno, te voy a dar un montón de cosas. Bueno, un momento. Espérate, espérate. ¿Qué es esto? Vente, vente. Vente, vente, que este no lo acredita. ¿Qué armas tienes? Mira, qué pistolita. Mira, te voy a enseñar una cosa, Guilla. Espérate. Vente. Te voy a dar materiales. Y yo. ¿Qué? Te voy a soltar alguna cosa. Esta es una. Toma. Coge. Vale. Bueno. Pero Guille. Venga. Ya, yo estoy aquí. Espera. Guille, toma. A ver. Suelta. Gracias. Ay, muchísimas gracias, mi. Mira, tengo este arma. Me pago 1000 de tierra y también 2000. Es mucho, Guillo. Sí, sí, es mucho. Me han dado mucho. Guillo, ¿cuánto metal tienes? 500. ¿Me prestas un poco? Vale. La mitad, por ejemplo. 500. Vale. ¡Ay, espera, espera, espera! Yo les mato. Yo... Vale. Tranquilo, yo les mato. A ver. ¿Dónde está esto? Ah, mira, le das a, al menú ya, este. Ya, 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 sí, vas a donde hay un yunque con un... Ya sé, ya sé, ya sé. Ya sé, ya sé. Te voy a defender. Toma. ¿Cuánto? 200. Ah, Guilla, te voy a presentar a un amigo. Mira, te voy a presentar a un amigo. Un momento. Mira. Guilla, mira. Ah... Sígueme, Guilla. Vale. Sígueme. Momento. Me voy. ¡No saltes mucho! Estoy dándole un salto. Chulo, ¿eh? Ah, mira. Mira. ¡Tachán! ¡Ajá! ¿Recuerdas cuando os dije en el patio que había un robot así? Sí, sí, ah, yo Guilla. Estaba con vosotros. Guilla, te voy a dar una cosa. Vale. Ah, te voy a dar algo legendario. Yo tengo una legendaria. Me da igual. Mira, toma. Me voy a soltar esto. Vale, gracias. Es que puedo fabricar muchos. Y acá tienes madera, acá tienes madera. Yo lo que quiero es metal para mi base. Es que quiero hacer la pam pam pam. Sí. Con mucho. Vale.
¿Y cuántas floración tienes? Cero. Yo tengo uno. Pues voy a intentar buscar. Dios, mira. No contigo. Mira. Pon el mapa. Pon el mapa. Se ve poco. El mapa está muy poco relleno, así como. No se ve mucho en el mapa. Ya. Voy a explorar, ¿vale? Para que se vea más en el mapa. Vale. A ver si me alcanza. Espérate, espérate. Y ya te digo lo que es más importante para hacer munición. Coge muchos tornillos, madera y metal. Eso. Tú coges mucha madera, metal y tornillos. ¡Yo! Sí. Tú sabes cómo se cogen los tornillos, ¿no? No. Pues, ¿a dónde estás? Estoy salvando a un chaval de aquí. De nada, chaval. Toma, regalo. Bueno, a mí los regalos no me impresionan mucho. Mira, tala, rompe, a ver, rompe este coche. ¿Dónde? Rompe este coche. Esta. Ah, vale, sí. Tala este coche. Y cuando lo tales entero, te va a dar tornillos. Ah, vale, eso se va. Yo tengo tornillos, mira. Es que tengo que coger. Eso sirve también con otros, creo, con otras máquinas. ¿Quieres que te dé integrante de esa sí, máquina oxidada? ¿Esa? Tornillos, quiero tornillos. Quiero tornillos. Piensa. Ah, eso no. Eso tengo mucho. Eso es que no sé lo que es. Hola, Villa, sigue. Inspires even less confidence. Mira. Let's take a look around. Don't leave yet. There has to be something worth finding here. Wait, tu pico con. I may not know a lot about interior decorating. Mira mi pico. Mira mi pico. That's a weird place for a stack of crates. El tuyo es peor. Try smashing those crates. Ya lo sé. Vale, dale esto. O espera, no. Sí. It looks like it was abandoned. Nice job. Pero como el comisario lo ordenó. Villa, ¿tú tienes patinete o no? Yo no. Pues mira. Patinete. Wow, this is interesting. In the lead up to the storm, Vinderhead Labs began developing experimental weapons. Oscuración. Normally I'd find that kind of thing disturbing, but these days, it looks like this lab was working on something called an astrogas laser. Downloaded the schematic. Let's test Vamos. It out. Okay, to start, we'll need some blue glow to power the weapon. There should be some in the lab. Yeah, no entraron zombies. Then, I've got a hunch we'll want to stock up on bullets. There are two ways to craft bullets. Arriba. You can open your inventory and select the bullets you want to craft. Or you can hold reload on your current weapon to auto-craft the bullets you need. Let's craft some bullets. ¡Mira, azul! Ah, una misión tengo que hacer. Y si encuentras algún tanque de propano, me lo dices, ¿vale? Vale. ¿Tú sabes qué es un tanque de propano? No. Si encontramos uno, te aviso. Vale. ¿Qué es eso que llevo? Cofre. ¿Te lo dejo? Acá. Esa es una mierda. A ver qué te da. Ah, eso nada, no. Me ha dado un arma que no tenía. El fusil le hace Guillermo, ¿te puedes mejorar las cosas o no? ¿Eh? ¿Te puedes mejorar las cosas o no?
mira, que, tengo mira. Un arma que no puedo hacer porque no sé lo que me falta. ¿Tú puedes mejorar esto o no? I've marked the target on your map. Sí, ¿qué? ¿El qué? La pared. ¿Esta puedes mejorarlo o no? ¿Cuál? Voy. Esto. ¿Puedes mejorarlo o no? Pero no sé. Ah, bueno, mira. ¿Te puedo mejorar o no? Acércate a la pared. ¿No? No. Oh, mira, mira, mira. Guille. Ah. Esto no. Mira. Wow. Lo he mejorado. Vamos a hacer la misión, Guille. ¿Pero qué misión es? A poner un Atlas. ¿Ni siquiera sabes lo que hay que hacer, Guille? No. Mira, sígame, se Guille. Pone lucha contra la tormenta. Voy a ver Atlas. Tú sígame. He hecho la de ver Atlas. Voy. Guille, ¿dónde estás? Pero tú estás muy lejos. Estoy poniendo el Atlas. Vale. Way to go! Prepare for an attack from the west. Build some basic reinforcements to protect the Atlas. This storm will be stronger than what we saw at home base. Nice work. Add blue glow to the Atlas. Vamos a proteger bien el Atlas. When you're ready to begin. ¿Eh? Vamos a proteger bien el Atlas. Yo no quiero gastar materiales. Voy, mira, venga, voy a mejorarlo. No me da igual. Ah, entonces no. Bueno, es que tu misión no es fácil para mí. Y si hay muchos zombies, me avisas, ¿vale? Porque tengo un grupo en la manga. Keep the line moving. ¿Se pone algo así o no? A mí me pone lucha contra la tormenta. Abre el control de la misión, activar. No, pero prepárate para un ataque desde el oeste. Destruye el alrededor. Y ya no necesites esto, ¿vale? Déjalo así. That's enough, Blue Glow. Ya está. Y ya vamos. Here come the husks. Te has pasado un poco, ¿no? Pues muy bien. There goes the core temperature. Yeah. Oh. No need to worry. Yet. Mira qué útil es, ¿sabes? Mi robot. Utiliza la espada que te he dado. El tridente. Guille, dale. Guille, ¿me ves? Dale. A L2. Sí, dale a L2, Guille.
¡Lo tengo imposible! ¿De qué? ¡No puedo! ¡No puedo! ¿Cómo que no? Mira, Guille, ¿tú ves que ataco así, no? Guille, ¿ves que ataco así, no? No. Pues, al pulsar el L2, hago así. Es más fuerte. Por atrás no nos está. No, por atrás no. Okay, something is definitely happening. No turning back now. ¡Siete segundos! ¡Victoria! ¡Wow! ¡He just blasted a hole in the clouds! ¡Score one for reckless amateur science! Oh, we've got to stock up on these beautiful sky lasers. ¡Es! ¡Erdio! También se ha ido andando ahí. ¿Cómo? Ah. Me van a dar un punto, me van a dar un punto. Pues mira, me lo dan. Ay, mierda. A ver qué conseguimos. ¿Qué coste? Vale. Es una caca. Yo he conseguido el 3. Ya me voy. That atlas gives us room to breathe. Oh, hey! One of the vendor tech files was an update to our harvesting gear. Look for weak spot indicators next time you're harvesting. Aim for the targets and reap the rewards. I hear you all are in need of a storm analyst. Well, you're in luck. I saw that light show you put on back there, by the way. Righteous pyro! But I'm gonna do you one better. Is that so? Come see for yourself. We're here. What's your location, Lars?
Where else would I be? Hanging out in my lab, making groundbreaking discoveries. We'll find you. So what have you turned up in your research? Nothing but noise. Too much signal interference going on. Tell me about it. Everything up to 3,000 gigahertz. That's total chaos. Exactly. And don't get me started on UHF. Oh, ultra-high frequencies are getting brutalized. It's like, where's the ionosphere? I said the exact same thing. Look at that. I knew we'd make a good team. It's not really a team. It's more of a me and the commander situation. Yeah, I don't understand. No offense, it's just, that's how it's always been. Yeah, I don't understand. Commander and Rey, saving the world, side by side. It's cool, little robot, I get it. Acá estoy. You're gonna come abajo del... Okay. Like I do. Guille, mira, soy el Trotamundos. Le he quitado la gema. ¿Cómo? Dani, ¿cómo se salta doble? Dando doble salto. Dale dos veces. ¿No me da? Dale doble. A lo mejor... Ah, tienes que subir de nivel. Ah, vale. Guille, sígame. Es que tiene otro pico. Guille, sígame. Voy. Vale, no, bueno. Si ves algún campamento, me avisas. Vale. ¿Esto qué es? Esto no me sirve por ahora. Guille, no encuentro una máquina. Guille. ¿Qué? Estoy acá en el mapa. Voy. Tío, estoy buscando una. Porque. Mira, me lo he puesto en mi. Te lo juro, me lo he puesto en mi base. Mira, Guille, estoy buscando una de estas, pero en morado. Es que no encuentro el morado, ¿sabes? El morado. Sí, hay azul y morado. El morado se ve todo. ¡El azul! Yo estoy siguiendo mi ritmo. Voy, Dani. I hope. Dani!
Voy para allá. Estoy buscando una cosa. ¿El ninja corre más rápido o en impresión? Al ninja da doble salto, es más rápido. Pero en velocidad es mejor el ninja. Si va súper rápido, ¿dónde está Dani? A ver. Mírame en el mapa. Ya, ya. Yo no encuentro nada. No estoy encontrando lo que necesito. I've located the launch site and added it to your map. Guilla, creo que el mapa está al completo. Casi al completo. Guilla, escucho un cofre. ¿Dónde? Mira en el mapa. ¿A dónde estoy yo? ¿A dónde estoy solo? Es que no te veo. Estoy en una esquina. Es que estoy muy lejos. Es por aquí. Bueno, ya he abierto el cofre, ya. ¿Y qué te ha tocado? ¿Eh? Ah, una trampa de electricidad y un... Y ya está. Y unas cosas, no creo, eran ya. Porque no estoy utilizando el patinete. ¿Cuál es la misión? Monta y trae y viaja la furgoneta de las... ¡Oh! Dale, dame estas. Dale. ¿Qué? Vente para acá. Vente para acá. ¿A dónde? ¿A la misión? Sí. ¿Yo voy a la misión, Guillo? ¿Qué? ¿Yo voy a la misión? Ok. Sí, vamos. Vale. ¿Y dónde está? Ya de paso. ¿Me ves a mí solo? Sí. Pues sígame. Sí, pero... Está un poquillo lejos de mí. That looks like a Lars to me. Acá. Well, what do you think? I think it's a van, Lars. Hey, it's a state-of-the-art mobile analysis lab. And a van. Could be both. Look, I need your help. Can you hook me up with a better antenna?